Bueno, por parte del Playa La Griega está con nosotros Javi. Javi, ¿qué nos tienes que decir? 6-1. Pues nada, yo para mi entender, resultado un poquitín abultado para lo que fue el partido. Creo que fue bastante más igualado de lo que hizo el marcador y nada. Ganaron bien, pero partido más igualado de lo que hizo el marcador. Oye, dio la impresión, al menos desde fuera, de que el primer tiempo sí, muy bien. Pero ya al final, el segundo tiempo, ¿qué era? ¿Por el resultado en sí o que ya estabais cansados en realidad? No, que nosotros somos un equipo ya muy veterano y nos cuesta trabajo ir arriba a buscar. Si vamos por delante en el marcador, pues siempre jugamos mejor, un poquitín a la contra, esperando. Pero si tenemos que salir, nos cuesta trabajo y bueno, el tercer gol antes, nada más empezar la segunda parte, nos mató. Sí, francamente que sí. ¿La próxima semana contra quién? Con el Inter de Cabrales. Pues a ver qué ocurre allá. Gracias, Xavi. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hoy estamos con Julián, jugador del Carabia. Vaya partido hoy, Julián, 6-1. Fue un partido difícil, pero al final notó un poco la forma física. Que normalmente somos gente joven y tenemos mayor capacidad que el contrario en este caso. Sí, porque el Playa La Griega, francamente, el segundo tiempo ya se vino un poco abajo, ¿verdad? Sí, dio un bajón bastante gordo, en el cual nosotros notamos, así todos nosotros con un cambio nada más, teníamos dos cambios y decidimos jugar la primera parte con un jugador y la segunda con el otro, a ir dando minutos de descanso a los jugadores que normalmente venimos entrenando casi todos los días y oye, un poco de esfuerzo y conseguimos este resultado. ¿Qué expectativas tenéis para esta temporada? Ir poco a poco y no tener nada en la cabeza, simplemente ir el día a día, fin de semana y el mejor resultado que podamos conseguir. Bueno, pues a ver qué ocurre la próxima semana. A ver, si somos quien va a ganar allí en Gijón. Gracias, Julián. Venga, hasta luego. Venga. Hasta luego.